Noticias Caracol llegó hasta el Catatumbo, en donde los ingenieros militares, a pesar de los constantes ataques del ELN, están cerca de terminar una carretera que se convierte en la punta de lanza para que el desarrollo y la inversión lleguen a esta, una de las zonas más olvidadas y violentas de Colombia. Este podría ser el proyecto vial más ambicioso que se construye en Colombia. Los responsables de su construcción, 600 hombres del batallón número 50 de los ingenieros militares, que lograrán la conexión entre el interior del país y el Catatumbo para traer desarrollo y romper con la hegemonía que durante años ha tenido el ELN en esta región. Los ingenieros militares arrancan sus trabajos a las 7 de la mañana, 2 horas después de que equipos especializados han verificado que no hay explosivos. Su jornada se extiende hasta las 5 de la tarde. Agotados por los 40 grados de temperatura que los acompañan, no dan su brazo a torcer. El calor sí, pero ¿qué más? Se acostumbra uno en esto. Y pues haciendo la vía para que la gente salga y salga adelante. Ay. Lo más satisfactorio para estos militares es que las comunidades han entendido la importancia de esta obra de 56 kilómetros que unirá a La Gabarra y a Tibú con Cúcuta. En enero pasado, cuando el ELN iba a volar parte de la maquinaria, los habitantes del Catatumbo lo evitaron. Queremos cambiar lo ilegal por la legalidad, porque no tenemos estas vías bien mejoradas, no podemos decirle a ningún mes, al Estado colombiano que va a haber sustitución de mata, porque no tenemos con qué sacar nuestros productos. Es que antes de la intervención de los militares, la vía era una trocha donde todos los días los vehículos quedaban enterrados. Esta vía es lo mejor que se pudo haber hecho acá, porque ni las bestias casi entraban por acá. Moverse entre Cúcuta y La Gabarra era toda una odisea. Se demoraba aproximadamente hasta 3 días, porque había muchas situaciones donde la carretera no había paso o había mucho derrumbe. Hoy en día se demoran 3 horas. Hoy la primera fase de construcción está en el 92% de ejecución. En agosto arrancará la segunda fase, que llegará hasta La Gabarra. Este es otro golpe de mano, según los militares, para erradicar las 25.000 hectáreas de coca que están aquí sembradas. Inmediatamente llega el asfalto, llega el progreso, llega la oportunidad, llega la velocidad para sacar los productos perecederos para llevarlos rápidamente a Cúcuta. Pero construir esta carretera le ha costado sangre a los ingenieros militares. 5 de ellos han muerto y 6 más han resultado heridos. Este es el sector de La Virgen, en la vía que comunica a Tibú con La Gabarra. Ustedes pueden observar los fragmentos de destrozos de los explosivos que aquí estallaron, que dejó el ELN, con el que asesinaron a 3 militares. En su memoria, sus compañeros y por el desarrollo de esta región han prometido que finalizarán esta vía. A la fecha ya son 19 los intentos de atentados del ELN para impedir que los ingenieros militares sigan avanzando. Hemos encontrado varias preparadas con 5 o 9 artefactos explosivos. De igual forma, hace 8 días desactivamos un carro-bomba con 210 kilos de explosivos. El costo total de esta vía será de 200.000 millones de pesos y los ingenieros militares la terminarán a comienzos del 2020.